Pepe, Julieta, muy bien, muy contenta de estar conectada con ustedes, hablándoles de este librijo que estoy, bueno, literalmente acabando de parir. Lo estoy presentando ante ustedes. Porque Oye. la verdad es que sí, como bien dijiste, podemos convertir nuestros pensamientos en algo que nos permita que todo aquello que ocurra en nuestra vida, porque ¿a poco no, chicos? Normalmente nos volvemos víctimas de nuestras circunstancias, es decir, sentimos que en la vida todo nos pasa, ¿no? Es como que no, nos pasa una pandemia, nos pasa una crisis, nos pasa el gobierno, nos pasa el tráfico, nos pasa el clima, todas las cosas nos pasan y nos sentimos de alguna manera frustrados porque no podemos hacer nada ante aquello que nos pasa. Bueno, pues en realidad sí somos alquimistas y somos capaces de transformar nuestra realidad a través del pensamiento, pero no se trata de un pensamiento mágico. No se trata de, ay, voy a decretar y voy a hacer 50 planas de yo merezco y, ¿no? Digo, eso es un buen principio, pero no es suficiente. Hacer alquimia con el pensamiento es mucho más complejo, más profundo y mucho más útil. Bueno, Oye. sabemos que del día a día nos lleva con todo esto todas las trabas, ¿no? Y cómo nos podemos desenvolver. ¿Cómo es que representas esto en el libro? Fíjate que es muy interesante, pero aquellas cosas que nos pasan solamente representan el 20% de nuestra realidad. Es decir, incluso una enfermedad, ¿no? Algo que tú no quieres, que no buscas, una persona que llega a tu vida sin que la hayas llamado. Ok, eso representa solo el 20%. Esto quiere decir que el 80% restante corresponde a nuestra naturaleza creadora. Nosotros venimos a esta vida no solamente a conocernos, sino también a crearnos. Entonces, si nosotros asumimos esa responsabilidad y nos damos cuenta que aquí adentro de esta computadora y esta de acá, porque la mente está conformada por nuestros pensamientos y nuestras emociones, si nosotros nos damos cuenta que nuestra mente es un gran proyector que proyecta todos los días, a cada minuto, aquella película a la que le llamamos vida, bueno, pues entonces si no nos gusta nuestra vida o si creemos que no es suficiente o creemos que tenemos que apretar ciertas tuercas y mejorarla, pues lo que tenemos que hacer es irnos al proyector y reprogramar la proyección, reprogramar la película. Y eso está a través de nuestros pensamientos. Lo que tú piensas se convierte en tu realidad. Hay mucha gente que dice que somos lo que pensamos. En realidad no somos lo que pensamos, pero sí es verdad que a través de nuestros pensamientos construimos nuestra experiencia de vida. Entonces, si nos hacemos responsables de ese 80% que sí tiene que ver con lo que nosotros interpretamos sobre las cosas que nos pasan, sobre la historia que nos contamos, siempre digo, cambia la trama y acaba con el drama. Entonces, si tú te das cuenta de la narrativa, el diálogo que estás teniendo contigo mismo sobre aquello que estás viviendo, pues entonces te puedes hacer consciente y cambiarlo a favor para que entonces tu realidad se apegue mucho más a tu expectativa y a lo que quisieras de tu vida. Oye, Pamela, nos han enseñado desde niños a pensar mal o a pensar feo o no a pensar de la mejor forma. Sí, Pepe, vivimos en una sociedad que lamentablemente nos entrena para dos cosas. La primera, para ocultar nuestras emociones, para no hacerles caso, ¿no? Nos hacen pensar que aquellas emociones que son desagradables son malas, ¿no? Por ejemplo, no te sientas triste, sé valiente, no sientas miedo, no te enojes, las niñas lindas no se enojan, los hombres fuertes no lloran. Entonces, nos enseñan primero que nuestras emociones son algo que no debemos de sentir y que debemos de ocultar. Y eso es un gran problema, porque nuestras emociones son grandes informantes y son nuestras aliadas y hay que escucharlas. Y lo segundo, sí, nos enseñan a ser víctimas de nuestras circunstancias. Es como delegarle a situaciones y personas ajenas a nosotros la responsabilidad de todo aquello que no estamos logrando en la vida, de nuestras frustraciones, de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo, etcétera. ¿Por qué? Porque es más fácil echarle la culpa al de enfrente. No es que sea más cómodo, porque no es cómodo. No es que sea más conveniente, porque definitivamente pasarnos al asiento del copiloto en nuestra vida jamás va a ser conveniente. Pero pues es más fácil. Entonces, estamos entrenados para eso y necesitamos las herramientas, los recursos, las habilidades que nos permitan pasarnos al asiento del piloto y aprender a manejar nuestra mente para conducir nuestra vida. Pamela, entonces ahorita que nos estás comentando, ¿este libro es eso? ¿Te da herramientas para poder ponerlas en práctica? Totalmente. Fíjate que en el mismo contexto de la alquimia, que tú sabes que los alquimistas eran estos grandes magos de la antigüedad, que conocían muy bien los metales
y que entonces los estudiaban, los pulían y los convertían en un tesoro, sacaban lo mejor de cualquier metal que tenían enfrente. Entonces la mente, como la gran alquimista que es, nos permite a través de catalizadores, que son ejercicios que pongo, que incluso, digo, ahí estamos viendo imágenes del libro, pero todo el libro está lleno de códigos QR, a través de los cuales puedes tener acceso a diferentes ejercicios, retos, visualizaciones, hasta playlists, mira, tutoriales, etcétera, que nos permiten entonces, los catalizadores son elementos que aceleran cierto proceso que tú quieres instalar en tu mente. Entonces, supongamos que tú quieres instalar un nuevo hábito. Ok, ahí vas a encontrar catalizadores que te van a ayudar a que ese hábito no se instale en 21 días, sino mucho antes, ¿no? Es cómo podemos aprender a través de diferentes ejercicios, porque la idea es hacerlo práctico. De nada nos sirve tener la teoría y que digas qué bonito libro y mi mente es maravillosa, si no sé cómo llevarlo a la práctica en el día a día. Esos recursos, esos ejercicios, los vamos a encontrar acá. Oye, ahorita que hablas de esto, ¿es difícil cambiar ya cuando eres un adulto a través de estas herramientas para poder tener un nuevo pensamiento? ¿Es difícil cambiarlo o solamente hay que querer hacerlo y digo, el trabajo que requiere? Definitivamente es difícil, pero no es imposible. Es mucho más difícil vivir sintiendo que la vida nos pasa, ¿no? O sea, es como sintiéndonos frustrados. Entonces, claro que es complicado porque es aprender algo nuevo, es aprender a utilizar algo que jamás habías estado utilizando. Mira, si tú estás entrenado para pensar de determinada manera, para tener un diálogo, un patrón interno de pensamiento o incluso de acción, porque en este libro no solamente hablo de los pensamientos, Pepe, sino también hablo de las actitudes, de las emociones, de los sentimientos, de nuestras acciones, de aquellos hábitos o patrones de comportamiento que muchas veces nos obstaculiza nuestro camino al éxito. Entonces, la mayoría, y te voy a decir algo muy fuerte, el 95% de lo que hacemos, pensamos y sentimos es inconsciente. Es decir, son reacciones inconscientes que ya están sujetas a un patrón repetitivo de algo que hemos venido aprendiendo y repitiendo una y otra vez. Y entonces ya se disparan y se desatan de forma automática. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay 10 factores que van sucediendo uno al otro, ¿no? Empezando por un estímulo que recibes, de ese estímulo vienen los actos reflejos, las emociones, bla, 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 hasta llegar a nuestros resultados. Esos 10 factores ocurren de manera muy rápida y a veces nos hacen pensar que no podemos incidir en ellos. Pero hay un factor 11 y tiene que ver con lo que me estás preguntando. El factor 11 es el pensamiento y la atención conscientes. A donde diriges tu atención, ahí se va tu energía y eso crece. Entonces, para cambiar algo que es difícil de cambiar, tenemos que hacerlo dirigiendo nuestra atención y nuestra intención consciente a generar ese cambio. Y entonces es posible. Definitivamente, Pamela, hay que aprender a aprender, ¿verdad? Cuéntanos tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, ver más acerca de tu libro también. Claro que sí, estoy como Pamela Jan MX, J-E-A-N-M-X, Pamela Jan MX en redes sociales. Sí, durante el mes de febrero suben una foto con el libro, les voy a dar dos regalos maravillosos de sorpresa, solamente etiquétenme y automáticamente los reposteo y les escribo con sus regalitos. Eso, perfecto. Perfectamente, Pamela, pues un gustazo, mucho éxito y lo mejor para este libro y los que vengan. Ok, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias por este espacio. Les mando todo mi cariño. Muchísimas gracias. Gracias. Bonito gracias. Fin de semana. Padre. Ahí está una muy buena lectura para el fin de semana. Buenas herramientas. Okay. Así que apúntelo por ahí. La alquimia del pensamiento de Pamela Jan Cetina. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en La California.